que le dio sus frutos, porque si bien el empate le quedaba perfecto al compromiso, el pibe no pensó así. Luchó cuerpo a cuerpo con su marcador, remató y con un plus extra, la redonda pidió permiso y traspasó la línea de cal. Impensado si se quiere por falta de puntería de ambos conjuntos, pero en el fútbol estas cosas pasan. El que la emboca se lleva los 3 puntos. Un saque del 1, el que encontró mal parada la defensa local y el ingresado Damián Ackerman apareció solo entrando al área. El zurdazo cruzado dejó sin chances a Jiménez y Argentino empezaba a disfrutar de una importantísima victoria a 10 minutos del final. Los rosarinos siempre supieron a lo que jugaron. Argentino salió rápido de su campo. Bagui dejó el balón servido y Ackerman sacó un remate cruzado para marcar el 1-0. Esos goles de vestuario que le bajan el ánimo a cualquier elenco. Ackerman, Ferreira, ahí está. Ackerman, gol, gol de Argentina de Rosario. Ackerman, Ferreira, Ferreira, Ackerman. 2-0 el encuentro. Por la izquierda lo espera Rubio. Encara Ojeda, lo habilita Ackerman. Va Ackerman, palo, gol. Gol de Argentino de Rosario, sin ensaladito. La hizo toda Ojeda. La terminó Ackerman con ayuda del palo derecho de Perata. El empate de Ituzaingó. Se viene Falcón, la pone para Ackerman, ahí está Damián para el tercero, Damián enganchó para él, la tiene Damián de zurda, gol, gol de Argentina de Rosario, Damián Ackerman, golazo, y comienza a liquidar el encuentro, Argentina de Rosario 3, Ituzaingó 1, Ackerman. Redondo que gana, Redondo que mete. Ahí está Redondo metiéndola para Ackerman, Ackerman, Ackerman. ¡Gol! ¡Gol! De Argentino de Rosario. Tuvo espacio para sacar ese latigazo de derecha, Ackerman. Argentino ahora empata. Morón 1, Argentino de Rosario 1. Mancini escapó muy bien, se viene Mancini, la cruzó para Ackerman, ¡gol! ¡Gol! De Deportivo Morón lo hizo Ackerman, el terrible delantero, se la cruzó Mancini, gana Morón, 1-0 a la Ferrere. Gol de Morón a los 25, pero el Gallo va por más y Ackerman se manda en la contra y define de zurda, así el ex Salaito, el ex argentino de Rosario, definiendo, marcando ante el clásico rival, justamente ante Central Córdoba. Pero mirá vos qué contra se armó, Mancini y el centro, viene el gol de Ackerman, ¡gol! Deportivo Morón, lo hizo Ackerman, el Gallo canta también por la noche, Morón 1, Suárez 0 con todas las luces, Ackerman. Ackerman para Fur, el valor del delantero de Morón que sigue la jugada, Fur la pelea, queda el rebote, le da de derecha el ex jugador de Argentino de Rosario que ha llegado y se ha metido rápidamente en el... De la Marquesina que pierde con Mercier. Juan que meterá al centro y en esta sí llega Ackerman para tocar y poner el 1-0 para el Gallo. A los 16 minutos Morón ganaba. We don't need no thought control.
devuelve Mercier, insiste ahora Quiñones, lo tiene Ackerman, golazo. ¡Gol! ¡De balón! A los 42 minutos, ¿quién si no? Sí, Ackerman, dice que balón, le gana ahora Argentino de Quilmes por 4-2. Corre Vega, la pide Ackerman, solo Lima Barreto, viene el centro para Lima Barreto, Ackerman, gol. Gol de Morón, la fiera, Damián Ackerman, empata el partido. ¿Y en qué momento, Gallo? Tigre 1, Morón 1, Ackerman.